Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes hasta donde nos hagan el favor de escucharnos, de ver la misa. Muchas gracias a todos los que siguen la misa puntualmente, que la ven completa, que le dan me gusta. Gracias por estar aquí en Facebook. Gracias por estar en YouTube. Gracias por vernos por María Visión. Yo les invito a que le pidamos mucho a Dios en este mes de las ánimas del purgatorio, que pidamos en este día también por las ánimas, por nuestros fieles difuntos que tanta necesidad tienen de oración, que no han llegado al cielo todavía. Bienvenidos al templo de San Salvador en el pueblo de La Mojonera. Vámonos a misa, vénganse. Vámonos. Aunque toquen 10 veces, no vienen a misa. El que quiere, aquí está. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en esta Santa Misa por un país donde sabemos que nos ve muchísima gente, un país muy importante de Sudamérica llamado Chile. Pedimos por todos los chilenos, chilenas que nos ven allí en su país o que han salido de Chile, viven en otro país, pero nos ven y son de allí. Que Dios bendiga a esa gran nación llamada Chile. Saludos para todos ellos. Mucha gente nos ve en Chile, ¿eh? No lo crean, cuando me llegan a mí las estadísticas de YouTube, me dicen, Chile es un país que lo ve mucho este canal. Gracias a los que nos han abierto las puertas de sus casas, que nos siguen todos los días a través de YouTube o de Facebook desde sus hogares. También hoy yo quiero pedirle a Dios nuestro Señor por todos los soldadores. Hoy vamos a pedir por todos los que se dedican a la soldada. ¿Cómo les dicen aquí? Pues herreros, pero a veces no son herreros, a veces nomás son soldadores, ¿verdad? O herreros, soldadores que hacen puertas, ventanas, que soldan un tubo, que soldan una fuga que hay por ahí. Pues un saludo a todos los soldadores y soldadoras. ¿Conocen alguna mujer herrera? Hasta ahorita no he conocido a ninguna herrera. Si alguna nos está viendo y es herrera, me la presentan para no arrimarme mucho, porque ha de estar muy fuerte para poder el martillote y soldar y todo. Ha de ser muy buena para la herrería. Pues si alguna mujer se dedica también a eso, un saludo para ella
y para todos los hombres que nos ven en los talleres de soldadura, que son muchos, todos ocupamos de ellos, porque ¿quién no tiene ventanas en su casa? Todos tenemos ventanas y puertas. Entonces saludamos a quienes las han hecho y le pedimos la bendición de Dios para su trabajo, que siempre tienen mucho trabajo. Los soldadores buenos nunca tienen tiempo porque siempre están llenos de trabajo. Luego a veces quedan mal también, ¿verdad que sí? Es muy raro el cumplido. Ojalá que se pongan las pilas esos soldadores que nos están viendo. A ver si no se me enojan. Vamos a pedirle a Dios también hoy por Rafaela Isidro Lillo y Joselín Marcelino en acción de gracias. ¿Dónde están esos? ¿Dónde andan? Vienen, ya están allí. Ah, ya está doña Chana, viene ahí lista ya levantando la mano. Vámonos a misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir con incansable caridad a los necesitados y afligidos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que gritaba con fuerte voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ver su contenido. Lloré mucho, no había nadie digno de abrir el libro y de ver su contenido. Entonces, uno de los ancianos me dijo: Ya no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, y él va a abrir el libro de sus siete sellos. Vi entonces, junto al trono, en medio de los cuatro seres vivientes,
de los ancianos, un cordero estaba de pie y mostraba las señales de haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y al tomarlo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero con sus cítaras y sus copas de oro llenas de incienso, que significaban las oraciones de los santos, y se pusieron a cantar un cántico nuevo, diciendo: Tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios, hombre de todas las razas y lenguas, y de todos los pueblos y naciones, y con ellos has constituido un reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonen al Señor un canto nuevo en la reunión litúrgica. Proclámelo en su Creador y Rey, en el Señor. Alégrense Israel, su pueblo santo. Bendito sea el Señor. En honor de su nombre que haya danzas, alábenlo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Bendito sea el Señor. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunden el regocijo a sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Bendito sea el Señor. Endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrastrarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. La paz no es ausencia de conflictos. La paz puede ser un sentimiento, puede ser un tranquilizante, la paz puede ser un camino, pero lo más importante, la paz debe de ser una vivencia, una manera de vivir. Si todos viviéramos en paz, no habría rencillas, rivalidades, robos, habladas, murmuraciones. Y yo les quiero decir hoy, cuando Jesús habla sobre la paz y dice: si en este día comprendieras lo que puede conducirte a la paz, si ustedes comprendieran lo maravilloso que es vivir en paz. Les vuelvo a poner un ejemplo. La mayoría de las personas mayores de La Monera viven muy en paz, o díganme si no. Puede caérseles un cerro a un lado y ellos siguen caminando igual. No sé si han visto algún viejito, alguna viejita, que le dicen: abuelita, acaban de echar unos balazos aquí a un lado. Ay, mija, está bien. Ella sigue igual, ¿o no es cierto? Porque la mayoría de ellos vive en paz. Y llegaron a viejos porque vivieron en paz. ¿Y qué es vivir en paz? Es hacer la paz primero conmigo mismo. Hacer la paz con los demás. No meterme en lo que no me importa. No ir a donde no me llamen. No meterme en lo que no me interesa y en lo que no me corresponde. No robarle a nadie nada. No murmurar de los demás si no es cierto, o aunque sea cierto. Son los mandamientos de Dios. Quien vive los mandamientos vive en paz. Vean cuántas abuelitas aquí en La Monera de repente se acostaron a dormir y se murieron. Yo me acuerdo, hace unos días se murió Trinidad. ¿Se acuerdan de Trinidad? Esa viejita ahí todos los días comulgaba. Me acuerdo que apenas podía venir a misa, pero venía a misa, y comulgaba cuantas veces podía y se confesaba cuantas veces podía. Y como ella, muchas abuelas de ustedes y mías, tías, tíos que tienen ustedes, que viven tan tranquilos porque no se meten con nadie. Sin embargo, si vemos a nuestros hermanos o a nuestros tíos metiches, tías metiches, si hay aquí en este pueblo que andan donde no deben, ¿cuándo van a vivir en paz esas gentes? Nunca, nunca. Siempre van a vivir haciendo daño. Y al final, fíjense lo que dice el Evangelio. Dice, matarán a todos. Dice, ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. ¿Ustedes quieren llegar a viejos? ¿Quieren vivir tranquilos? Busquen la paz. La paz es respetarte a ti mismo, respetar a tu esposa, a tu esposo,
a tu familia, respetar a Dios, y vas a vivir tranquilo. No vas a vivir con miedo. Las personas que viven con miedo, con ansiedad, no sé si ustedes conocen gente que siempre está volteando para todos lados así. ¿Conocen a alguien así? Yo sí he visto bastante gente. ¿Por qué viven así? Porque esas personas han hecho mucho daño y piensan que todos les queremos hacer daño, cuando ni quien los pele. ¿Por qué viven con ese miedo? Se llama delirio de persecución, psicológicamente hablando. Es un trastorno que llega causados algunos por trastornos, por lo que sea, por medicación. Pero en muchos casos es producto de que tu conciencia no te deja tranquilo. ¿Por qué no te deja tranquilo? Porque hiciste mucho daño, porque robaste, porque insultaste, porque te metiste donde no debías meterte. Por eso vives así. Vean cuánta gente hoy tenemos llena de miedo, que ve cosas, que ve espantos, y que ve al diablo, y que ve a Dios, y que le habló un muerto, y que vio una piedra que se pegó con otra piedra, y que un chivo la volteó a ver feo, y que otra señora, y que todos esos cuentos extraños que pueden suceder, claro, pero que en muchos casos son exageración y son imaginación de personas que han hecho mucho daño. Si ustedes nunca quieren ver nada y quieren que les vaya bien, la paz es el camino. Y la paz es vivir como Dios manda, sin meterme en nadie y no andar hablando de lo que no sé o de lo que no me consta. Callarme la boca. Respetar a mi esposa, a mi esposo, a mis vecinos, lo más que se pueda. No meterme en conflictos, no andar de peleonera ni de brava ahí. No, que ahorita me la vas a pagar, hija de tu tal por cual. Y ahí están aventándose, y luego sale el viejo borracho allá muy valiente también ahí a aventar trancazos, y le dan uno y ahí lo dejan tirado y enojadísimo, y al día siguiente se levanta y quiere pelear más, y el cuento de nunca acabar. Y luego ese señor volteando para todos lados, creyendo que todo mundo lo quiere dañar. Si tú quieres vivir en paz, busca a Dios, cálmate, no te metas donde no debes, no vayas a donde no debes de ir, no te entrometas en lo que no te toca. Séle fiel a tu esposa, no andes buscando otras mujeres. Señora, no ande buscando otros hombres, séale fiel a su esposo y viva tranquila. Esto del delirio de persecución, miren, ¿conocen ustedes algún hombre muy, 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 muy celoso? A lo mejor lo tienen en su casa. No me digan, porque a lo mejor está a un lado de ustedes y no pueden decir, aquí está, este es. ¿Conocen alguna mujer muy, 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 muy celosa? A lo mejor la tienen a un lado. Aquí está, esta es, padre. Por eso no pueden decirme, sí, aquí está. Por lo regular, las personas muy, muy, muy celosas son muy inseguras, pero hay algo más todavía que eso, ¿no? Por lo regular, el que acusa siempre a la mujer de que le es infiel, o al hombre de que le es infiel, el infiel es él o ella, y se refleja. Porque él es el que anda de coqueto con otras, él anda ya cerrándole el ojo a las muchachas, ¿no? O la muchacha es la que anda haciendo esto y aquello, ¿no? Y entonces ella se refleja. Ella, como ella sí lo engaña, entonces ella cree que él también la engaña, cuando él ni siquiera, o ella. Son reflejos de inseguridades. ¿Producto de qué? De no vivir en paz. Un hombre que le es fiel a su esposa, díganme si no vive tranquilo. Señoras, la mayoría de ustedes, mujeres, le han sido fiel a sus maridos desde que se casaron y le dijeron, prometo serte fiel. ¿No viven tranquilas? Claro, llegan a su casa tranquilas, serenas, le dan un beso a su esposo, no están dudando de él, porque viven en paz, porque la paz es el camino. Vivir en paz es vivir tranquilos. Y miren lo que dice Dios, dice, si supieras
la oportunidad que Dios te da. Déjenles, leo el Evangelio, dice así: no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. ¿Cuántas oportunidades les ha dado Dios a ustedes? A mí varias. Hace 11 años a mí me dio una enfermedad en mi hígado que ya me estaba muriendo yo. Y estaba muy malo, muy grave yo, por andar comiendo donde no debería. Y yo me acuerdo que cuando estaba muy grave, yo volteé a ver al Sagrado Corazón y le dije: sí, si me dejas vivir, yo te voy a glorificar con mi vida, me voy a dedicar a ti y voy a hacerte algo en mi adultez, cuando sea más viejo. Ahora pude hacer ese parque del Sagrado Corazón y no me arrepiento, y Dios me dio esa oportunidad. Dios me ha dado más oportunidades de poder hacer el bien en muchos aspectos. Dios me dio la oportunidad de conocer Tierra Santa. Dios me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente. Y siempre he tratado de aprovechar las oportunidades que Dios me da. ¿A quién de ustedes Dios no le ha dado otra oportunidad? ¿A cuántos de ustedes sus mujeres por engañarlas les han perdonado, señores? Y andan haciendo otra vez sus burradas. Señoras, ¿a cuántas de ustedes su hermana, a la que no le pagaron un dinero que le pidieron prestado, las perdonó? Ya le volvieron a pedir a otra y no pagan. ¿Qué es eso? Dios nos da oportunidades. Muchachos, cuando llegue alguien de Estados Unidos y les diga: primo, vente, vámonos, vente a trabajar, hay trabajo, yo te ayudo. Pues hay que ir, muchachos, están jóvenes, están fuertes, ahorita es su momento. Pero vayan a trabajar, no vayan a ir a ponerse allá, colgarse muertes y tontería y media, andar allá de marihuanos y de borrachos. Yo, cuando vienen aquí de La Moneda y me dicen: padre, pues ya me voy a ir a Estados Unidos, quiero que me dé la bendición. Le digo: te voy a dar la bendición unas cachetadas también. Mira, si te vas a ir a Estados Unidos, vete a trabajar. Porque si vas a ir a andar allá de borracho y de marihuano, mejor quédate aquí. Aquí sale más barato. Porque allá sí te van a meter a la cárcel y te van a meter una tranquisa. Si Dios te está dando la oportunidad de ir, ve y aprovéchala y pártete el alma y pártete otra cosa para que hagas tu casa. Deja el amor para cuando regreses. No, ya aquí a los 13 años ya parecen tan atarantados ustedes. Aquí, primero hagan la casa, primero hagan el nidito y luego se llevan a la pajarita al nido. Cabezones. ¿O no es verdad, señores? Los adultos no pueden decir nada porque eso hicieron. No les queda cara para decir eso. Vergüenza les debería de dar. Hay tiempo para todo. Primero se hace el nido y luego se lleva a la pajarita. Y la pajarita también le ayude a hacer el nido. No se haga la floja. Así que cuando Dios les dé oportunidades, agárrenlas. Las oportunidades no regresan. Cuando Dios les dé la salud después de una enfermedad terrible, de algo así gravísimo, denle gracias a Dios y glorifíquenlo y díganle: Señor, gracias, me quitaste este vicio del alcohol, ya me estaba muriendo, Señor, y mira, aquí estoy, voy a dejar esto. ¿Cuántos de los que nos ven en misa les ha ido muy mal con una enfermedad y apenas se curan y ahí andan otra vez como el borracho que dice: este año voy a dejar de tomar, para el otro año? Este año no pude, pero para el otro año sí puedo. Y ahí tienen 10 años así, viejos teporochos, borrachos, que no cambian. Dios ya les dio la oportunidad de vivir otro año y no dejan ese vicio. Se están acabando su intestino, sus riñones, sus pulmones, todos están acabando. Señoras, ya le dijo el doctor que ya no tome tanta azúcar y usted le echa y le echa coca. Ya le quitaron un dedo y ahí van por el otro dedo. Ay, Padre, cómo nos regaña, ¿no? Son las oportunidades, Dios les está dando la oportunidad, aprovechenlas. No le hagan al listo, porque no les vamos a ganar a los males que nos vienen. ¿A cuántos de ustedes han enterrado menores que ustedes? A muchos, ¿o no es cierto, señoras, los más grandes? ¿Cuántos más chicos que ustedes ya están en el panteón allá, acostaditos?
Y ustedes aquí andan brincando y comiendo tamales y cocas y atoles y todo. Y miren qué Dios, cómo los quiere Dios. Que Dios nos bendiga. Cuando les llegue una oportunidad, agárrenla, aprovechenla. Listos, busquen la paz, porque el que vive en paz vive tranquilo. A mí luego la gente me dice, mire padre, cuídese de ese señor que está allí sentado, ese señor esto y esto y esto. Y yo digo, bueno, pues yo le saludo. A mí diario me saluda, pues ni modo que le tenga miedo, pues no. Pues ¿qué hago? ¿Quién vive tranquilo? Ustedes a poco a veces pasan a un lado de unas personas muy malientes y ni les hace nada, ¿o no es verdad? ¿Por qué? Porque ustedes también andan bien, andan haciendo las cosas como se deben. ¿Quiénes son los que tienen miedo? Los que andan mal, exactamente. Cuando uno anda bien, pues también a uno a veces le toca pagar los platos rotos, pero la mayoría de las veces no. Que Dios bendiga a la gente que busca el bien, que no daña a los demás, que no perjudica, que aporta, gente positiva, gente buena, que da oportunidades. Que Dios bendiga a todos ustedes y a mí también, y nos cuide de las enfermedades, de las dificultades de la vida. Y ánimo, muchachos, aquí en La Monera se están yendo mucho a Estados Unidos, qué bueno que vayan, pero no se olviden de su fe. Ustedes, los muchachos que nos ven en Estados Unidos, jovencitas, muchachonas, muchachones, vayan a misa, también allá hay misa, recen, mándenle dinero a su mujer y a sus hijos, manden dinero a su mamá, acuérdense que acá tienen familia, no se hagan los orgullosos y los importantes, porque allá se dan la vida de lo lindo y andan. Y ya cuando están viejillos, todos chuecos, se acuerdan que tienen un hijo acá, ya llegan aquí todos así, ay hijo, ahora sí vengo para que me cuides. Suele suceder, ¿verdad que sí? Suele suceder. Ya cuando el viejo ya no sirve para nada, ahí viene a que le cambien el pañal aquí. Soy tu padre. Nunca se acordó de su hijo, nunca le mandaba dinerito para que le compraran sus zapatitos al niño. Qué vergüenza, qué pena de hombres. Si se van a ir al norte, échenle ganas, muchachos. Y si pueden, regrésense. Este es su pueblo, este es su país. Aquí están sus raíces, sus costumbres. Aquí crecieron. No se olviden que Dios les da la oportunidad, pero también un día hay que volver, hacer su casita y venirse. Aquí también hay trabajo y es bendecido vivir en el pueblo que ustedes los vio nacer. Yo espero, ya que esté más viejito, irme a mi pueblo allá a morirme. ¿Cómo ven ustedes? ¿Estaría bien eso? Ya cuando esté más viejito, pues ahí nos vemos. Yo ya estoy viejillo, chueco. Ahí nos vemos ya. Ya les di muchos años de mi vida. Ahora yo me voy a ir a sentar allá a ver puercos o chivos, o a ver qué hago allá, ¿verdad? Descansar un poco mi cabeza, como ustedes. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Para que el Señor, el único que puede inspirar y llevar a buen término los buenos propósitos, suscite numerosas vocaciones y nosotros hagamos propio el deseo de construir una iglesia santa, roguemos al Señor. Por los gobiernos de las naciones, para que trabajen por la justicia y la paz, y que los que nos profesamos discípulos de Cristo fomentemos y defendamos y trabajemos por una sociedad más justa, roguemos al Señor. Para que Dios, por su bondad, nos ayude a convertirnos de nuestro egoísmo, para hacer de nuestras vidas un fiel reflejo del amor que sirve, cuida y provee y se hace cargo del hermano, roguemos al Señor. Para que el Señor nos conceda las gracias que necesitamos para ser capaces de amar a nuestros hermanos, perdonar a quienes nos han ofendido y hacer vida el precepto de amar a los que nos odian, roguemos al Señor. Vamos a pedir por todas las oportunidades que Dios nos ha dado. A todos ustedes Dios les dio una oportunidad alguna vez en la vida, de salud, de estudio, de trabajo.
Le agradecemos a Dios por esa oportunidad que nos dio de vivir, de seguir adelante por un año más de vida. Ustedes, cuando cumplan años, siempre acuérdense de Dios, de voltear a Dios y de decirle: gracias, Señor, que estoy vivo, que me regalas un año más para vivir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandatos para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Thank you.
A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu para que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando su misericordia, se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz.
Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Aunque entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que habiéndonos concedido el gozo de participar de esta mesa divina, ya nunca permitas que nos separemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a toda la gente que ve la misa en el sitio oficial. Yo les invito a que tengan cuidado. Solo estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify, en TikTok también, perdón. Y en los tres sitios estoy como Padre José Arturo López Cornejo. En Facebook hay más de 50 sitios con mi nombre. ¿Cómo ven ustedes?
que no son sitios oficiales, aunque dicen sitio oficial, etcétera, etcétera. Ninguno de esos sitios es manejado por personas que yo ponga. Son personas, pues, que usurpan mi nombre, se le dice, ¿no? Usan mi nombre para un sitio, pero por eso hay mucha gente últimamente me ha dicho: padre, ¿por qué ya no transmite la misa? Bueno, porque me veían en sitios piratas, hoy ya no se puede ver más que en el sitio oficial. Por eso los que la están viendo aquí en YouTube, Padre José Arturo López Cornejo, o en Facebook, Padre José Arturo López Cornejo, pues están en los sitios oficiales, ¿no? La misa sale todos los días a las 7 de la mañana, hora del centro de México, ya con el horario como quedó, y en María Visión también a las 7. Solo los domingos sale a las 6 de la mañana y en María Visión a las 8 de la mañana. Entonces, pues les invito a que sigan solo los sitios oficiales y se suscriban. De esa manera, cuando subamos un nuevo café católico, un viaje, un lo que sea, lo van a poder ver. Gracias a quienes lo hacen y tengan mucho cuidado. Hay un sitio en Instagram muy listo que aparenta ser yo y les pide dinero por PayPal. Yo no uso esa aplicación, entonces eso es mentira. E incluso si les hemos escrito y nos han dicho que nos dan la cuenta para ayudarle al padre Arturo, no es cierto, esa cuenta no es mía. En Instagram yo no tengo un sitio oficial como tal, entonces no es verdad. Así que, pues, una disculpa a quien ha caído en las garras de los piratas, tengan mucho cuidado. Quien quiera donar algo lo puede hacer por el super chat aquí en YouTube, o puede pedir la cuenta por medio de WhatsApp, no llamadas, 7471-277621, es el número de WhatsApp. Nos puede decir: padre, yo quiero mandarle algo. Bueno, le mandamos la cuenta de manera privada, ¿no? Y quien no nos mande, no hay agüite, no hay fijón, no hay problema, recen por nosotros y ya eso es un gran pago, así de sencillo, con eso tenemos. Pero hay gente que quiere ayudarnos, que en la obra de Pochahuisco, ahora ya pronto van a ver la inauguración de los salones de La Mojonera que construimos gracias a la gente de aquí y a la gente que nos ve, que nos manda dinerito a veces. Muchas gracias a ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, cuídense mucho, felicidades a la quinceañera que cumplió años hoy. Gracias, muy buen día. ¿Quinceañera de cuántos años? 87, nomás cumple nuestra quinceañera, muy bien. Muy bien.